Ràdio Castelldefels va inaugurar de manera oficial els nous estudis el passat dia 23 d'abril. La festa de presentació, oberta a la ciutadania, va tenir lloc a la nova seu de l'emissora municipal i a l'espai Ramon Fernández Jurado. Una ràdio que tenia 32 anys i que havia que impulsar. I havia que dar un nou impulso, acercándola más al ciudadano, dando unas nuevas un nuevo espacio, unas nuevas instalaciones, una ubicación central, accessible. L'acte va comptar amb una convidada de luxe, la periodista vinculada a Ràdio Castelldefels, Samantha Villar, coneguda en l'actualitat pels seus programes a 4, com són 21 dies o Conexió en Samantha. Pues yo tengo un recuerdo muy entrañable de Radio Castelldefels porque fueron mis primeros pasos como periodista. Yo creo que tenía pues, 18, 19 años, acababa de empezar la carrera, vivía aquí en Castelldefels y llamé a la puerta de la radio. Me enteré de que había una radio y les dije, buenas, ¿podría hacer algo aquí? Y ese fue mi primer contacto con la profesión. La jornada va començar amb una visita a les noves instal·lacions ubicades a la Biblioteca Central i posteriorment va tenir lloc un acte institucional que es va fer a l'espai Ramon Fernández Jurado. Para tener una radio, lo he manifestado siempre, era importante dotarla de recursos, dotarla de una visibilidad. Hoy día se le está dotando de esos recursos, se le está dando esa visibilidad y la verdad es que espero que esto sea otro punto tan importante como lo fue en su día hace 30 años el nacimiento. El equipo de colaboradores tan inmenso que nutren esta parrilla de programación que tenemos y yo espero que ahora al estar más cerca de la ciudadanía pues tengamos todavía más colaboradores y tengamos una mayor audiencia y Radio Castelldefels sea la primera radio en Castelldefels. Des d'aquest mes d'abril, Ràdio Castelldefels compta amb nous estudis ubicats a la Biblioteca Central. Les emissions de les noves instal·lacions ja van començar el passat dia 1 d'abril. Son unos estudios muy dignos en los que buenos compañeros de profesión van a poder trabajar dignamente, ¿no? Y eso siempre es una buena noticia para los periodistas. Yo creo que todo es mejor, más amplio, más luminoso, más agradable. Sobre todo ganar mucha visibilidad, ¿no? Que sepan lo que decía, que vean que hay una radio, vean que la gente, cómo se hace la radio. Es un paso importante, pienso que es un desarrollo de la radio, pienso que tenemos que potenciarla más para que la gente la escuche. Que gana más colaboradores, que gana, bueno, tecnología, servicio, da un buen servicio y además es mucho más agradable para todos el espacio físico. Nosotros particularmente como colaboradores estamos súper contentos y además es un progreso para el pueblo y para todo lo que es la comunicación. A més, durant tota la jornada del 23 d'abril, Ràdio Castelldefels va oferir un programa especial en directe amb un doble motiu, la inauguració de la ràdio i la Diada de Sant Jordi. We are living on a radio.